Hey, muy buenas gente, bienvenidos al canal y pues bienvenidos de vuelta a un nuevo video más. Y pues bueno, bienvenidos una vez más a Paladin, señores. Y hoy les vengo a presentar la nueva skin de Bunkip y la montura de Twitch Prime. Ya saben que para obtener esta nueva skin gratuita, lo que tienen que hacer es suscribirse a Twitch Prime. ¿Cómo le hago esto? ¿Cómo hago esto? Bueno, simplemente lo que tienen que hacer, señores, es crearse una cuenta de Amazon. Después de haberse creado una cuenta de Amazon, les va a pedir los datos de, pues, para agregar la tarjeta. Y es lo que es dirección, código postal, colonia, entre otras cosas. Y obviamente les va a pedir el número de la tarjeta, su vigencia. Y también pues les va a pedir creo que también comprobación, no me acuerdo. No creo que no te lo pido, pero bueno. Les digo, después de haberse suscrito con Amazon Prime, automáticamente los van a vincular con su cuenta de Twitch. Ya vinculado esto, automáticamente podrás obtener la skin de Bunkip y la montura nueva. Aparte de esto, podrán obtener 10 cofres de oro y 10 cofres casuales, que son los esos normales que pueden darte su carta. Les tengo el video, obviamente, abriendo todos los cofres. La verdad fue improvisado porque la verdad lo quería grabar sin mi voz, pero la verdad se me había olvidado que había grabado con la voz y obviamente pues dije no, pues literal lo voy a dejar así. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esta skin, que la verdad me encanta. Es algo muy hermoso, la verdad. Es la primera vez que tengo una skin así de chingona. Las demás skins que tengo que me gustan más o menos, pues son de ofertas, como la que fue de Kinesa, que estuvo en oferta como en 30 y tantos de cristal. Y yo tenía ahorrando para, pues, por cualquier cosa, ¿no? Ya sea para comprarme un cofre, pero dije, no, me gusta mucho esa skin. Y pues me lo compré. Ya sé que es un recolor, pero pues algo es algo, ¿no? No me voy a quejar. Así que bueno, la verdad es una skin muy hermosa. Si tú quieres solo por la montura o por X cosa, pueden obtenerlo. Al menos no es con costo. Twitch Prime al primer mes no te lo va a cobrar. Normalmente se supone que te cobra anualmente, o sea que te cobra por año. Pero pueden aprovechar el mes. Si tienen una tarjeta que obviamente sea activa, que esté activa, entre otras cosas, pues podrán usar este nueva skin. Les digo, la verdad está muy hermoso, no me quejo. Perdón. Y está muy chingo. Ahora sí, les quiero decir que muchas gracias por el apoyo que están dando al canal. Tanto con el Paladins. Yo sé que a lo mejor no son a veces las personas me dicen que, pues, ¿por qué subo esto? ¿Por qué subo Paladins? Porque es un juego que me encanta y que disfruto subir. A comparación de Fortnite, mucha gente me dice, sube Fortnite, es lo de ahora, es lo que te va a subir de sub. Digo, no, la verdad es que no. Haré luego un video hablando de eso, la verdad, acerca de los videos. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué un simple título le gana a un video de calidad con muchas horas de edición, entre otras cosas? Pero bueno, les diré, como les decía, la verdad es un juego que a mí me encanta y que también disfruto. También ya le sé un buen a este juego. Sé que campeón es basura, sé que campeón son los que usan muy usualmente. También estoy viendo eso de las cartas, ya que las cartas los habían cambiado. Ya saben, hace dos parches, si no me recuerdo, habían cambiado lo que es el funcionamiento de las cartas. Tengo que volver a aprender eso y darles consejos. También les voy a hacer el video usando al queridísimo Grub. Así que bueno, gente, hasta aquí le voy a dejar. No es muy largo que digamos. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Un saludo a todo el mundo y adiós.